La audiencia de apelación a la sentencia interpuesta por a 5 de 7 sentenciados por el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, quien cumplió 2 años de lamentable hecho, no se realizó. La inasistencia del abogado provocó que la Sala Penal de Guayas no emitiera su resolución. Por la situación, la Sala Penal notificó una nueva fecha y hora para que se reinstale la diligencia. El pasado 27 de enero se cumplieron 2 años del crimen de Efraín Ruales. Aún se desconoce quién es el autor intelectual y del móvil de la muerte. El mismo que podría tener relación con publicaciones que él hizo en diferentes medios sobre hechos de corrupción que ocurrían en el país. Sin embargo, los investigadores no lograron posesionar y establecer quién dirigía esos comentarios de corrupción y quién pudo sentirse aludido. Lamentablemente, uno de los 4 dispararon ligeramente y asesinaron al conductor comprometido por el órgano vital del animador. Ruales fue interceptado cuando salía de un gimnasio en el norte de Guayaquil. El pasado 19 de enero fue condenado Aaron Andrés. La justicia determinó que era cómplice al arrojar el estallido salgado del arma con la que asesinaron a Efraín Ruales. Se condenó a 17 años y 4 meses de reclusión. Su defensa presentó un recurso de apelación, quien debe ser resuelto. Mientras que Álvaro C. se conoce que era en el 2022, condenado a 34 años y 8 meses de cárcel, que habría disparado contra el presentador de televisión. En su versión afirmó que se les pasó la mano, solo pretendían darle un susto. Además mencionó que alias Marcelo sostuvo él con el orden que vino desde la penitenciaria del Litoral.